de acné. Mary Waldemeyer director do LACNIC. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Primero, sí. Para comenzar, le daré la palabra a Jorge Villa. Toca primero. Para comenzar, voy a ofrecer la palabra a Jorge Villa. Bom, acho que já são boas tardes para alguns. É boa tarde. Pediram que eu falasse alguma coisa aqui, Ariel. Nosso presidente pediu. Do LACNIC, assim que vou dizer-lhe muito rápido um par de coisas. Ha sido uma semana realmente muito boa, muito intensa aqui em Fortaleza. Primero que todo, agradecer a la ciudad de Fortaleza por acogernos y por soportarnos durante toda la semana. Creo que nos hemos portado bastante bien, pero aún así agradecemos a la ciudad porque es importante. También, bueno, dar las gracias a todos los ponentes que tuvimos esta semana. Creo que el programa ha sido excelente. Y espero que lo hayan disfrutado. O sea, casi todos los ponentes pudieron llegar hasta acá y están presentes con nosotros. Agradecemos bueno, a Rick Compton, que no pudo hacer el viaje por otros compromisos de trabajo, pero hizo su presentación online, fue uno de nuestros keynotes. Y bueno, también agradecer a nuestros otros dos keynotes, a Peter Wood y también a Doug Mallory, que todavía anda por acá. La semana, les digo, fue muy intensa y muy interesante. Hubo varias sesiones de interés, sobre todo para la organización, donde destaca la primera asamblea de socios de LACNOG, donde reestructuramos un grupo o sea, varias de las funciones dentro de todas las estructuras de LACNOG. Que si bien LACNOG somos un grupo de ingenieros que tenemos ganas de seguir divirtiéndonos operando las redes, a pesar de todos los problemas que puede traer esto, pero la verdad es que ya necesitamos tener un poquito más de organización y bueno, un poco esto fue lo que hicimos durante esa asamblea. Así que en lo adelante creo que la organización va a quedar un poco más mejor estructurada y vamos a poder trabajar muy bien en función de, de los desafíos que tenemos por delante. Entonces, bueno, nuevamente agradecerle a ustedes por la paciencia de haber estado toda la semana, a todas las personas que han hecho, que nos hacen la vida más fácil, el equipo de traducción que ayuda tremendamente a que la comunicación sea buena y que se pueda comprender todo el contenido que se viene a traer al evento, todos los expositores y sobre todo, bueno, a LACNIC y con su staff. Por supuesto, un placer siempre trabajar con ellos y por todo el apoyo y a ustedes por estar acá un viernes a esta hora, donde ya muchos quizás estuvieran pensando en estar en la playa o en otro lugar. Se les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros hasta el final del evento. Así que, bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Ahora le daré la palabra a Milton, de NIC VR. Boa tarde, pessoal. Quería mucho agradecer a LACNIC por haber elegido a Brasil una vez más para poder alojar este evento tan importante.
que propicia una relación, una noción de comunidad y que trabaja a favor de Internet, para un Internet mejor. Entonces quedamos muy contentos. Fortaleza, espero que les haya gustado. Nos esforzamos mucho para que el evento fuera exitoso. Y en cuanto en representación a Nick BR, no, en cuanto a Nick BR, quería agradecer especialmente al equipo de eventos, Adriana Góes, que está aquí, Bell, si pueden levantarse, por favor. Un aplauso para ellas. Ellas tuvieron apoyo seguramente de la parte administrativa, de la parte jurídica del Nick BR. Son varios los desafíos que hubo que vencer para que el evento fuera exitoso. También tenemos aquí al equipo de redes. Cuando no tenemos reclamos por la parte de redes, significa que el equipo trabajó muy bien. Entonces quisiera que Gardini, Daniel y Pedro pudieran levantarse para recibir los aplausos correspondientes de la platea. Y nada, eso era todo. Sin mucho más, espero que les haya gustado. Que hayan aprovechado bien. Y los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Milton. Muito obrigada. Antes de ir con las palabras de Warner, antes de pasar con las palabras de Warner, vamos a entregar un pequeño reconocimiento a Nick BR, por ter organizado el evento. Entonces, si Milton y Warner pueden llegar más perto, por favor. Muchas gracias a ambos. Muito ahora obrigada. Sí, le doy la palabra a Warner Maya. Y ahora ofrezco la palabra a Warner Maya. Después de la foto. Después de la foto. Antes que mais nada, queria pedir desculpas, meus amigos hispanofalantes, mas como vou fazer as palavras de cierre em português e vou tentar abordar o espaço e vou procurar falar devagar para que possam me entender. Primeiro, quisiera saludar a mis amigos de la plenaria aquí de la mesa, Jorge y Milton, saludarlos a todos ustedes que estuvieron presentes en este evento, que siempre es muy bueno. Y esta semana tuvimos una semana de mucho conocimiento, muchos paneles, tutoriales, presentaciones técnicas, reuniones de networking. Quisiera también saludar a los participantes externos, o sea, los saludo a ustedes, pero los participantes externos o remotos, su número nos sorprendió bastante. Aquí tengo los números oficiales que nuestra gerente de comunicaciones nos transmitió, que eran 665 participantes presentes y 300 participantes remotos. Ahora me señaló que participantes en YouTube había mucho más que eso, pero que no habían hecho el proceso de inscripción completa. Entonces, estos son los números oficiales, pero sabemos que hubo muchos más participantes. Y en estos días pudimos verificar mucha formación de networking, 6 tutoriales
hablando sobre RPKI, IRR, operación de redes, BGP, redes IPv6 only. LACNOG nos brindó 19 presentaciones, todas de gran interés, con un gran número de consultas, y tuvimos paneles bastante diferentes e interesantes, como los cables submarinos, que es una realidad para Fortaleza principalmente, una realidad muy fuerte, muy importante compartir, es muy importante compartir ese tipo de conocimientos. Tuvimos un panel sobre co-sharing, offer share, esa gran novedad, que de hecho no es una novedad. Esa discusión ya tiene bastante tiempo, de proveedores de medios de comunicación con proveedores de acceso a contenidos. Fue un panel bastante interesante también. Temas legales, de bloqueos de sitios, de alquiler o leasing de direcciones IPs. Y tuvimos el siempre importante foro de políticas, donde se presentaron 4 propuestas con bastante participación. También el grupo de trabajo de mediciones de Internet nos brindó 4 presentaciones. Aquí tuvimos también en paralelo otros eventos que siempre ocurren paralelamente, como el FIRST, el tema del espacio de DNS, la primera asamblea de LACNOG y la reunión del grupo técnico del LACIX. Fueron eventos que ocurrieron paralelamente a este. Y para no extenderme más, quisiera agradecerles a todas las personas que hicieron posible la realización de este evento, como los instructores de tutoriales, los moderadores, los participantes en términos generales, que fueron fundamentales para un nuevo evento de esto que siempre nos fortalece como comunidad. Quisiéramos también agradecer especialmente al personal que estuvo, a quienes estuvieron más involucrados en la organización del evento, como todos los voluntarios, miembros de la comunidad que de alguna manera cooperaron, a nuestros 21 patrocinadores del evento y siempre al equipo de LACNIC, al staff de LACNIC, que todos los años demuestra una evolución. Ya hace bastante tiempo que seguimos los eventos de LACNIC y vemos que el staff siempre nos está sorprendiendo, cada vez con un nivel de profesionalismo muy importante. Y para terminar, vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de nuestra próxima reunión, que ya se definió. Va a ser del 6 al 10 de mayo en Panamá. Y nos gustaría mucho contar con la presencia de todos ustedes, muchos brasileños también allí. Y para terminar, quisiera agradecer su presencia y que ellos nos ayuden, que nos hayan ayudado a construir este gran evento que termina ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Warra. Muy obrigada, Warner. Agradecemos su participación en LACNIC 40, LACNIC 2023. Esperemos que tengan aprovechado al máximo todos sus espacios de evento y networking. Y como acabou de falar, Warner, nos encontramos novamente no LACNIC 41, na cidade de Panamá. Muito obrigada.